Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GeoAnimal. Y pues en esta ocasión vamos a ir por lo que es una culebrita que se encontraron adentro de una casa. Y pues después de ahí, pues acompáñenme, vean el video para qué va a pasar después con esa culebrita, esa viborita. Y pues vamos, acompáñenme. Y pues ya andamos en el camioncito, ya vamos para allá, todavía no nos avanzamos, pero ya merito, llegamos en una hora más o menos, llegamos por allá. Si sí nos queda bastante retirado, pero tengo que ir porque si no, una de dos lo sacan o pues le hacen otra cosa al animalito, porque lo querían matar. Y pues tengo que llegar para allá pues para que no le vayan a hacer eso, ¿verdad? Y pues ahorita esperando nada más hasta que avancemos. Pues ya llegamos aquí para que vean cómo está la viborita. No grabé afuera porque estuvo lloviendo. Acaba de llover. Pero pues aquí vamos a ver. Aquí la tienen ya. Vamos a ver de qué es. ¿Dónde está esta mujer? Ahí está. Pues sí, sí, estas víboras sí son de tierra. Les gusta enterrarse. Ay, chiquilla. Muy bonita está esta. Muchacha, la despertamos, no te enojes, muchacha. Vean, no se ve muy bien porque está muy pequeñita, pero las escamas que tiene en la cabeza son más grandes, las que tiene en el cuerpo ya son pequeñas. Esto también es para que vean que no es venenosa, y lo que son los ojos los tiene redondos. Si fuera venenosa tiene los ojos como los gatos. Aquí les pongo una imagen para que vean también cómo tienen las pupilas así ya alargadas. Y esta sí es de tierra, esta sí les gusta andar en la tierra. También son muy buenas nadadoras, cuando están en el agua también nada muy bonito. Pásame el agua, la chica. Sí, están muy padrísima está. No quiere enfocar chido. A ver, Giovanni del futuro. Ay, Giovanni del futuro, aviéntate unas tomas épicas. Vamos a ver cómo se esconde esta muchacha otra vez aquí. O quién sabe qué será. Después se verá el sexado del animal. Vámonos, chiquilla. ¿Ya viste la cabecita? La serpientita. Ah. Está chido. Pasamos por la viborita, ya nos vamos. Y es otro día, nos esperamos porque, como les digo, estaba lloviendo un buen. Y por eso nos tuvimos que esperar. Ya me cansé porque ya me subí al puentecito. Sí, ya ahorita vamos a liberarla. Entonces,
Todavía no, yo creo que las vamos a liberar mañana porque ya es tarde. Estuve ayudándoles a hacer un pequeño terrario para unas tortugas que también tenían. Pues ya se me hizo un poco tarde. Y pues yo creo que mañana, ahora sí, a primera hora, nos vamos a liberar a la viborita. Porque pues para que ella coma algo, porque creo que pues no ha comido bien, le han echado insectos y eso, pero creo que no ha comido muy bien. Pero ya ahorita con que la llevemos allá, pues ya sigo grabándoles. Pues nos vemos entonces más al ratito. Pues, ¿qué creen? Que pues íbamos ya a liberar a la viborita. Y pues no aguantó, ya llevaba varios días desde que no comía, pues ya la tenían varios días ahí. Y no aguantó, pues sí, ya ni modo, pues íbamos a... Todavía cuando le eché yo una botellita que la traía, que me la traje, pues todavía estaba bien. Y me fui directamente a donde la íbamos a liberar. Y pues no aguantó, pues yo creo que fue, a lo mejor fue eso, de que ya tenía como unos 15 días que ya la tenían ahí, que no pude ir antes. Y pues no aguantó el animalito y pues por eso no los grabé ya, pues cómo estaba, porque la verdad no me gusta grabar eso. Y pues ni modo, pues ya, pero de todos modos les dejo todo el video, lo que llevaba, y pues espero les guste y muchísimas gracias por suscribirse, de verdad muchísimas gracias. Disculpen las fachas, pero es que ahora sí ha habido mucha chamba, ni tenía ni tiempo y todavía de andar haciendo los videos. Y pues qué bueno, ¿no?, que haya trabajo. Y pues ahorita nada más me voy a echar un bañito y ya subo el video. Y pues gracias, de verdad les digo muchísimas gracias por estarme viendo, por suscribirse, compartan, comenten, no sé, lo que sea, ¿verdad? Aquí estamos para apoyarnos entre todos y pues nos vemos en la próxima. Bye.